Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sala de Ensayo, que estamos como siempre semana tras semana por las diferentes señales: Telecentro, Televisión Digital Abierta, Cablevisión, Internet y hace muy poquito que se sumó DirecTV, así que bueno, cubrimos todo el territorio nacional prácticamente y llevando artistas de todo tipo a todos los rincones del país. Vamos a meternos de lleno con la primera parte del programa. Estuvimos charlando en Calle 5 con Wild Lady Band, que es una banda que lidera una chica y está muy pero muy buena, así que conozcamos un poco de su música. La banda se llama One Lady Band, somos cuatro integrantes, en un principio éramos más, después fuimos menos, después fuimos más de vuelta, se formó en Quilmes, es un proyecto que manejo yo, pero que por suerte tengo buenos amigos y músicos que me acompañan en esta gran lucha musical. Básicamente la banda está orientada al jazz, pero también tocamos blues, funk, bossa nova, pero siempre hay géneros que están alrededor de lo que es el jazz. El concepto de la música está tomado desde el punto de vista jazzístico. Lo que hacemos son todos temas ya hechos, o sea, del repertorio estándar de jazz, y tomamos también temas pop y los modificamos y hacemos versiones propias, pero no hacemos, en este caso, temas propios. Complicado el comienzo de la banda porque yo no cantaba hasta que descubrí que podía cantar. Entonces, de golpe y porrazo, la señorita decidió armar una banda. ¿Qué implicaba eso? Que no me den bola ninguno de los músicos que tenía cerca. Entonces me dejaron plantada muchas veces y empecé muy de cero. De hecho, el primer ensayo que tuve fue solamente con una batería, para que vean de dónde arrancó. Y sí, fue muy problemático tener un grupo estable, gente que esté interesada y que apueste en el proyecto. Es por eso que estoy también de alguna manera agradeciendo la participación de los chicos. Así que sí, siempre fue complicado, hubo personas complicadas, otras no tanto, pero sí, de todos modos, mi intención es estar avanzando todo el tiempo, no me dejo bajonear ni nada se va a detener. Pase lo que pase, yo sigo avanzando, ellos lo saben también. Todos los grupos humanos son complicados, pero a medida que nos vamos conociendo y compartimos ciertos códigos de convivencia o visiones o gustos o objetivos, bueno, si uno comparte eso se hace como una unión y se van uniendo. Si no están de acuerdo conmigo, se van corriendo, y si estamos de acuerdo entre todos, cada uno se refuerza más lo que es el grupo, que es la idea, ¿no? Mi intención es que la pasemos bien, más allá de que toquemos música. La banda ya tiene un disco que se llama One Lady Band, el primero. Este segundo disco también se va a llamar One Lady Band, pero va a tener otra foto de portada. Y lo que se va a encontrar es que la banda creció muchísimo a nivel musical, obviamente porque tengo otros músicos que tocan distinto, porque ensamblamos mejor. Yo también crecí como persona y también creo que como en el manejo de la voz también crecí, voy a seguir creciendo, espero también. Así que se van a encontrar con una mezcla bastante ecléctica, pero unida por el hilo conductor del jazz, porque como dijimos anteriormente, van a haber muchos géneros, pero que bueno, que se unen en este género que amo y que amamos entre todos. Volvemos de Calle 5 y viene el corte. Quédate que después hay mucho más programa.